Luis, ¿ya miraste lo que la niña hizo? Miren, hoy la muchacha andaba trabajando haciendo hoyos, no sé, tal vez para plantar una planta o qué será. Me imagino que sí. Échale, pues tápale el agujero. El otro día alguien miró tus botas estacionadas abajo de... Estacionadas. Tus botas allá en donde las guardas y luego una mujer dijo, ¡ay, qué sexy! ¡Móntame, vaquero! A ver, Luigi, Luis, por favor, yo le voy a decir una cosa, él antes no era de botas. Después de que me conoció a mí, yo botas. Cállate, cuando yo te conocí eras de chancla entonces, fea. Entonces, cuando yo lo conocí, yo usaba botas, no de ese tipo de botas, eran más botas, ¿cómo se puede decir? No se ve. Botas de vestir, no de vaquero. Sí, sí, sí. Y entonces a Luis se le metió el gusanito y empezó a comprar botas como loco. Y ahora tiene fácil unos 20, 30 pares de botas vaqueras. Y piel de cocodrilo, así de esas bien narco. Ya parece que está narco el Luis. No. No, son botas sencillitas, pero le duele el callo, pero se pone botas. Quisiera, pero tiene un callo enorme. ¿Sí tienes callos? ¿Por qué no te los operas? Los voy a operar. Se ven muy feos los callos. Yo sé. Y más cuando la gente anda sin zapatos. Y una mujer que anda sin, con zapato abierto y tiene callo, ay, se ve muy feo, señora. Vaya, quítaselos. Es una operación muy sencillita, me imagino yo. No sé si se duele, pero si duele, pero se va a ver mucho mejor. ¿Qué trae, chiquilla? Mucho mejor. ¿Cómo te fue el día de hoy, baby? Bien, bien. Hoy yo no hice mucho. Tuve un día bien malo. Muy mal productivo el día de hoy. ¿Sabes lo que es? Todo el día me la pasé viendo documentales sobre los menonitas y los Amish. Uh-huh. Y me impresionó cómo esa gente te transforma un terreno de la nada. Y lo hace productivo, pacíficos, hacen un montón de cosas. Son muchos de origen alemán. No, muchos, no. Los que llegan, lo estoy hablando de los que están en México y Latinoamérica. Principalmente en México, porque hay muchos. Son rusos que emigraron a Suecia. Uh-huh. Y luego de Suecia, en aquel tiempo los amenazaban, los mataban. Uh-huh. Muchos fueron a Ucrania. Uh-huh. Y muchos emigraron a Canadá. Y de Canadá, o sea, el gobierno canadiense en 1900 no sé qué, el año de la nalgada, pues les dio la oportunidad y terrenos. Pero después hubo un cierto conflicto y fueron a México. A México llegaron en 1922 con el presidente, no me acuerdo. Y pues entonces ya llegaron a un acuerdo, queremos tierras, nos vas a hacer ciudadanos mexicanos y nos vas a respetar. Entonces, hubo un acuerdo. Okay. Y llegaron 6 trenes. Llenos de menonitas. Uh-huh. Desde Canadá hasta México. ¿De los lados de Zacatecas? Principalmente están en Chihuahua. Okay. En Chihuahua. Y ahí se establecieron. Uh-huh. Y desde el 1922 están en México y les dieron un pedazo de tierra abandonado que nadie. Exacto. Que nadie lo trabajaba. Uh-huh. Y ellos con lo poco o nada que tenían, pues prácticamente le dan, hasta la actualidad, le dan muchísimo auge al estado de Chihuahua. Ellos producen mucho queso también. Producen queso, pero producen, o sea, de un terreno vacío que estaba en México por años vacíos, ¡pam!, te lo levantan. Después de ahí, pues algunos se emigraron a Campeche, Zacatecas, están por todos los estados, pero hay mucha concentración en Chihuahua. En Chihuahua. Y aquí en Estados Unidos hay, pero aquí predominan los Amish. Que son similares, pero son diferentes. ¿Son rusos? O algunos son rusos con alemán y con suizo. O sea, son mezclados, ruso, alemán, suizo. Uh-huh. Nada más que la diferencia entre los menonitas y los Amish es que los Amish sí se rehúsan a utilizar la tecnología y cosas modernas. ¿Y los menonitas sí aceptan la tecnología? O sea, los menonitas tienen tractores, tienen unas maquinarias espectaculares para hacer la tierra. Uh-huh. Son más que agricultores, ¿verdad? Agricultores y su forma o sea, se le da educación a los hijos hasta los 14 años. 13, 14 años. Uh-huh. Y tienen sus propias escuelas, son totalmente bilingües. Perfecto. Te hablan en un inglés perfecto, un español perfecto. Uh-huh. Y últimamente un señor dijo que se les está ya olvidando su lengua materna, que era el alemán bajo. Así se le llamaba. Es una mezcla entre alemán, ruso y no sé qué. Pero pues vas y te... Es un mexicano 100% güerito. Eso es todo. Que te hablan un inglés espectacular. Pero tienen educación hasta los 14 años. Tienen su propia escuela con un modelo exacto americano.
totalmente. Y son colonias de ellos nada más. Los modelos americanos, norteamericanos. ¿Eh? El modelo es de escuela americana, norteamericana. ¿Por qué? Porque ellos son su propia, tienen su propia colonia. O sea, no es que van a una escuela donde van el resto de los chihuahuenses. Por eso, pero han emigrado de Canadá y... Pero ellos siguen utilizando ese tipo de la educación. La influencia sería canadiense, me imagino. Pero no son ni de Canadá. No sé las razones, hay que investigar. Okay. O sea, tiene una colonia Juárez. Me imagino si se llama la colonia Juárez en... No, colonia, no recuerdo. Pero es una ciudad en Chihuahua. Y hasta los 13 años se les mandan a la escuela. Desde a los 13 años, los niños, hombres, tienen que aprender a manejar un tractor y a agricultura y todo eso. Uh-huh. Y después para eso ya no hay educación. Eso es todo. Y las niñas se dedican a la casa completamente. A cocinar, a coser ropa, todo eso. Y a los 16 años, igual que a los Amish, se les da un break. ¿Sabes qué? A los 16 te vas a explorar el mundo. Si te gusta, te vas y renuncias a lo que es aquí tuyo. Y eres tú lo que tengas que hacer. A 16. A los 16. Y si no quiere, y si se va y no le gustó, entonces tiene que regresar y dedicarse a la agricultura totalmente. Y a casarse con otra amenonita o con otra Amish. ¿Cuánto les dan por eso? Ah, no sé cuánto les dan. Yo creo que se tienen que ir por sí solos. No sé cuánto les dan. Pero por eso, o sea, se casan con sus propias colonias y por eso muchas veces se casan primas con primos y pues salen malfunciones. O sea, porque tienen mis bisabuelos, ¿no? ¿Eran menonitas? No, pero mi bisabuelo... Quería guardar la sangre pura. Era un güero. Ay, baby, por eso saliste un poco raro. Güero de ojos azules. Mi bisabuela también era buena. ¿Qué te pasó a ti, baby? ¿Seguro que eres de esa familia, baby? ¿No te adoptaron? Pero lo que pasa es que hubo problemas congénitos, o sea, ¿quién rompió el molde en la línea de tu familia? Mi padre. ¡Ah, tu papá! ¡Fue el preúnico! ¿Se casó con tu mamá? Uh-huh. Que tu mamá no es ni de ojo verde ni rubia. Uh-huh. Pero es algo bien curioso con la mamá de Luis, a lo que yo sé. Las hermanas de la señora todas son rubias y ojo verde, y la mamá no. No, pues está bien, o sea, qué padre. Y entonces tu mamá fue la que ahí llegó y partió el queso, que dijo, hasta aquí, hijos de su madre, ya nada más, ni que echarse a la prima, ni a la prima hermana, ni a la prima segunda. No. Wow, y así eran en tu trabajo. Pero no la querían. No la querían. ¿Tú conoces a alguien de tu familia inmediata que son primos, o sea, primos, pero hermanos a la vez? No, mis bisabuelos eran primos hermanos. Y esposos. Y esposos. Entonces, ¿cómo son los hijos que tuvieron? Bueno, tuvieron uno de mis tíos que no estaba muy bien de la cabeza. ¿Pero no se lo hace con deformidades físicas? No. ¿Todo era proceso mental? Proceso cognitive. Proceso de adaptación. Dice que si a veces me da la chiquitulca, no te sorprenda. ¡Wow! ¿Por qué? ¿No vine? No, pero pasa que me... Eran gente de dinero. Y era gente que tenía la posibilidad de hacer las cosas y supuestamente quería conservar la no sé qué. Claro. Y lo que pasa es que fueron hasta la Ciudad de México. ¿A qué? A pedir permiso. Y con dinero la... Ay, chingado, el señor obispo, pues ahí deme 20 pesitos y ya hagan lo que le hagan, como quieran. Exactamente. ¿Cómo puedes creer eso? No se lo puedo creer. La iglesia tiene que sacar dinero de algo, ¿no? No, o sea, eso yo pienso que es una burrada. O sea, ¿qué le dijo tu bisabuelo? ¿Tu abuelo o tu bisabuelo? Fue mi bisabuelo, por parte paterna. Pues mi señor obispo, como se haya llamado en aquella época. Pues necesito arrepegarme a la prima. ¿Cuánto? ¿Cómo cuánto va a costar el pecado? Ay, dame 5,000 pesos, hijo, y ponla como quieras. Ahí le van. That's money. Ahí le van 5,000 y llórale. Ay, no. Y no lo dudo que todavía exista. Todavía puede existir algo así. Que para curar los males, pues mira, en vez de que me reces 5 Aves Marías, pues dame 5,000 pesos. Y ya es absoluto. No lo dudo, no lo dudo. Sí, de que hay ahí. Wow. O sea, eso desafortunadamente existía. Y ya existe. Y trae muchos problemas congénitos. Pero ahorita volvemos a eso. Volviendo a los menonitos, sí quedé como que... Ni los propios mexicanos que vivimos en ese país nos ponemos las pilas para hacer
un campo que funcione y haga y produzca y pa, 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 pa. Pero son gente que tenía necesidad de hacer sí, pero es cosas. Que ahora no hay, ahora necesidad, ahora es el, las ganas de... Por eso. De salir adelante también. Pues es gente que... Y yo aunque tenga necesidad adelante, está el campo vacío. Pues a ver qué plantas, algodón o manzanas o algo. Ay, qué pinche flojera, va a tardar muchos años en que me dé manzanas. Y esos no. Dale, persistente. Muy bien por los menonitas. Si usted conoce a alguien, salúdemelo. ¿Has conocido a tus menonitas? No. Yo sé. Pero están bien guapos algunos. Ay, Dios mío. La luz miraba y dije, ay, ¿me aceptarán ahí en la secta? No, no son sectas, en la... Ahí en la colonia. Sí, verdad, están muy bien. Tengo luz de menonita, pelo rubio, me lo pinto, me pongo un pupilente y órale. No, es una filosofía de vivir. Sí, sí, yo sé. Cosas, o sea... Como tú quieras. Ay, baby, ya hablando seriamente me dejaste pensar mientras cenaba. ¿Por qué? ¿Te gustaría tener un matrimonio en plural? Dos casas, yo no viviría con otro en mi casa. A ver, apenas puedo con una. Qué bueno que me dices eso, ya sabes que te da una buena tunda. No, pero es que imagínate, esas señoras que tienen 3, 4, 5 esposas, ¿cómo pueden con todas? Y lo que Sofía Valle luego le presuma a Rosalba. ¡Uy, mira que Ernesto! ¡Uy, me llevó las estrellas anoche! Y que Rosalba diga, ¡ay! A mí ni a ver la luz de la ventana me lleva. O sea, se siente bien gacho. Sí, es culturalmente es diferente. O sea, no puedes. No, tus estándares no puedes evaluar a alguien más porque no los entiendes. O sea. No los entiendo. Pero, o sea, muchachas, ustedes creen que nomás para los hombres se vale. No, déjenme le cuento. En Nepal hay unas. ¿Cómo se puede decir? Colonias. O sea, en Nepal no se permite el matrimonio de. La poligamia no se permite. Pero originalmente los grupos étnicos sí permitían la poligamia en sus antigüedades, pero no en los hombres, sino la mujer estaba permitida para tener hasta 4 maridos. Y hay un documental de esta mujer de Nepal, esa nepalesa, hija de su madre, tenía 4 esposos y 3 eran hermanos y el otro era como que cualquier otro. Así que eran 3. Eran 3, pero aquí era al revés, la mujer los tenía. Y luego la mujer le preguntaba, era un documental alemán con subtítulos, le preguntaba a la mujer, ¿y cómo le haces cuando uno quiere estar contigo y todo? Y luego la mujer bien seria, pues viene y me lo dice. Exacto, al derechazo. Al derechazo. Y luego cuando a veces se va de luna de miel con uno por 3-4 días, los otros les cuidan los hijos. Qué bueno, es comunidad, todo es cuestión de comunidad. Ay, pero imagínate, ahorita vengo, voy a echar un... Pues uno de esos con Gloria. Ay, cuídame los hijos, hermano. Y luego llega Gloria de regreso y... Estoy cansada, pues eso me toca a mí. No manches. ¿Cómo lo hacemos? Yo no puedo entender algo así, no puedo. No puedes entenderlo. Después me hierve la sangre de celos. Me hierve. O sea, saber que otro se está comiendo mi mandadillo. ¡Oh! No manches, así no. Tienes que exponer tu criterio. No, ese pinche criterio, yo soy muy cerrado en ese criterio. Siempre lo ha sido. Sí, es que, o sea. No, no. Acultúrate un poquito más. Ahora tú muy cultivado. No, Luis. Estás hablando de. Por ejemplo, en el reino animal, o sea, el concepto de monogamy. Un pingüinito, los pingüinos son creo que las águilas también son de uno solo. Son animales. Hay ciertos animales que son monógamos, pero algo. En general son. Los perros no, por eso le dicen pinches perros, son bien perros. Polígamos, es poligamia, pero o sea. Es el instinto de reproducción. Ay, pero un hombre no me vengas con instinto de reproducción, voy a reproducir más hijos a la fregada con esas cosas. Es una condición humana. O sea, si lo haces por placer o lo haces por el hecho de reproducción, o sea. Pero en sí, o sea, el deseo humano en sí viene por el deseo de reproducir tus genes. Ay, si a mí que no me vengan con esas cosas.
Entonces, ay, bueno, ahorita vengo, voy a reproducir mis genes. Ay, no, 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 no. Es que el contexto en que lo estás haciendo, Luis. Bueno, es que sí. Compórtate. Imagínate que yo soy la esposa número uno, aquí estoy sentado afuera, y la esposa número dos allá está en la recámara con el marido. También. ¿Eh? Y ¿qué va a sentir usted? Pinche Luis tiene un pensamiento tan... No, 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 yo no voy con Luigi, eso. ¿Tú qué opinas, Luigi? ¿Tú qué opinas, baby? ¿Qué opinas, Luigi? Y habla de algo interesante hoy porque no hemos hablado de nada. ¿Estás hablando de eso, baby? Pero tú no hablas, yo hablo mucho. ¿Cómo quieres que hable si lo que hablo me repites? Ay, no. ¿Estás listo para nuestro viaje? Aún no. ¿Ya checaste que tengamos pasaportes válidos? No. ¿Todo pagado ya y los pasaportes que digan expirados? No. Sales pero no entras. Ay, muchachos. Súper cansado. Acabo de regresar del gimnasio y... Siento que hoy no fui así como que súper productivo. No sé por qué, no sé ni qué me pasa el día de hoy. Me siento como que extraño, como que no sé cómo. Ay, pero bueno, muchachos, ya los voy a dejar. Me voy a bañar y me voy a acostar a dormir. Ya son las 10:45 de la noche. Quiero dormir temprano para despertar temprano. Nos vemos mañana. ¿Sale? Besos.